El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dio el primer paso para una eventual revisión de los mandatos y resoluciones del Consejo de Transición. Este jueves los consejeros recibieron a tres constitucionalistas que se pronuncian a favor de la tesis de reconsiderar la actuación del transitorio. Paul Romero nos cuenta. Es posible revisar las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Es la inquietud del actual Consejo que invitó a constitucionalistas para que expongan sus criterios una vez que la Corte Constitucional en mayo pasado emitió un dictamen que blindó las decisiones del transitorio. Ismael Quintana fue el primer expositor. La conclusión fue que los consejeros sí tienen facultad para revisar las decisiones de sus antecesores. Se puede ejercer potestad revisora respecto a los nombramientos, pero solamente en el evento que se encuentren vicios de nulidad insubsanables. El dictamen de la Corte no proscribe que el Consejo Definitivo ejerza potestad revisora. Luego fue el turno de Salim Saidam, de la misma línea. Dijo que la Corte Constitucional se extralimitó al blindar las resoluciones del transitorio. Es más, exhortó a que de inmediato revisen algunos concursos. Revisen en particular el concurso del Consejo Nacional Electoral. Inició con unas reglas del juego que fueron modificadas en el camino y eso no se puede permitir. El presidente del organismo, Carlos Tuárez, ponderó las intervenciones de los juristas. Tan brillante exposición, la verdad es que nos hemos quedado todos muy contentos. Todo esto en medio de barras y gritos. Los consejeros de minoría pidieron que también se invite a constitucionalistas que argumenten lo contrario. También tenemos que escuchar a los otros constitucionalistas, porque aquí en el Ecuador existen diversos profesionales y sería prudente escuchar a todos y cada uno. Y después sacamos nosotros un diagnóstico, un análisis y vamos a evidenciar qué le conviene al país en función de la transparencia. Con estos criterios tomarán una decisión.